René Blandón, presidente de la Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua, indica que este sector tuvo un crecimiento equivalente al 7.2% en exportaciones, comparado con 2019. En el caso de la carne, se exportó 118 toneladas, equivalentes a 530 millones de dólares, 3.94% más que el año anterior. Fíjate que el sector ganadero sigue siendo los punteros, los que están dinamizando la economía de este país. Nosotros teníamos proyectado crecer un poco más, pero la verdad es que nosotros en volumen crecimos el 7.2%, significa que eran de 2.483 toneladas, crecimos a 217.085 toneladas en este año. Eso significa un crecimiento del 7.2 en volumen, o sea, de 14.500 toneladas, ¿no? Ese es el comportamiento en cuanto a volumen. En cuanto a plata, a valor, nosotros también crecimos casi en 40 millones comparado con el 2019, ¿verdad? Que eso significa 5.4%, que es bastante, de 741.867.000 que nosotros logramos en el 2019, pasamos a 781.994. Eso solo estamos hablando de exportaciones de la ganadería. Lo que significa, es decir, carne, despojo, leche, sus derivados. Blandón señala que para el sector es incierto prever cuánto podrían crecer este año, más después de la reforma a la Ley 842 aprobada esta semana, que según Blandón pone en riesgo las exportaciones. Es decir, viene a entorpecer las operaciones normales del flujo de toda la cadena, de las operaciones tanto de todos los productos de exportación como de los productos de exportación de la carne y el ganado. Porque nosotros queríamos el ganado, lo procesamos, lo enviamos a las industrias, que son las que se encargan de procesarlo y buscar los mercados donde venderlo, y eso se hace con divisa. También las industrias y la ganadería necesita importar, es decir, productos veterinarios, porque aquí no producimos casi nada, alambre, todos los insumos para la ganadería, todos los insumos para la industria, porque tienen que estar de una forma competitiva con todas las industrias del mundo. Entonces eso, es decir, sería una amenaza latente a tratar de paralizar prácticamente un país. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.